Han pasado 40 años desde la fundación de FENASCOL el 5 de enero de 1984. Este 2024 estamos de celebración. Han sido 40 años de historia. Como sabemos, hubo una época cuando la lengua de señas era prohibida para la comunidad sorda. Un grupo de líderes sordos empezaron a cuestionarse y a analizar la situación de la comunidad en su momento. No se tenía una guía para accionar. Es allí donde se acude a la Federación Mundial de Sordos y a la Universidad de Gallaudet, quienes mediante conferencias y construcción conjunta redactaron un documento para ser entregado al gobierno nacional, el cual llevó a muchos debates y no fue un proceso fácil, ya que su posición era radical al respecto. Esto continuó de debate en debate, puesto que la aprobación de la Ley del Reconocimiento de la Lengua de Señas Colombiana era de vital importancia. La lucha fue durante mucho tiempo, generando reuniones con los líderes sordos de las regiones de todo el país, luchando unidos por este propósito. Además, hay que recordar que la educación en aquel tiempo no era fácil. Las personas sordas solo podían aspirar a terminar la básica primaria. Así que no habían posibilidades de ingresar a la educación superior en una universidad del país. La redacción de este documento no fue una tarea sencilla, fue una dura tarea, fue un gran desafío. En aquel momento no se contaba con internet ni computadores. Todo tocaba transcribirlo a máquina. De la forma en la que se sufrió esta lucha es inimaginable en este momento. Pero a pesar de todos los obstáculos, se tenía una actitud muy positiva y de confianza, llegando por fin a cumplir el objetivo, la expedición de la Ley 324, que fue el inicio para una gran transformación. Han sido 40 años de un duro trabajo, por eso FENASCOL de nuevo desea traer la memoria de esta lucha por medio de una serie de videos que ustedes podrán ver conociendo y recordando las batallas que se han vivido durante los 40 años, dando una mirada atrás en el tiempo, conociendo el movimiento, los líderes, las asociaciones de sordos que trabajaron unidos. Además, invitaron a sus familias y profesionales de diferentes áreas en pro del documento que presentaría FENASCOL, haciendo incidencia ante el gobierno nacional, lo cual debe ser el derrotero a seguir por los líderes sordos de las asociaciones en las regiones, para que hagan incidencia ante las alcaldías y gobernaciones que desconocen totalmente quién es la persona sorda y qué es la lengua de señas, para continuar transformando nuestro país. Uy, ya son 40 años, pero ahora los invitamos a ser parte de esta historia durante los siguientes 10 años, sumando fuerzas desde todos los frentes y trabajando unidos, porque aún falta mucho para lograr completamente la reivindicación de los derechos de las personas sordas. Es un trabajo que debemos hacer juntos, de aquí al aniversario 50. ¿Recuerdan esta frase? La unión es nuestra fortaleza. Así que, bienvenidos. Vamos a trabajar unidos. Hasta pronto.